Esto pasó en Santos Pecadores. Y tenemos una comunicación telefónica especial, porque en el día de la fecha no queríamos ser menos que los grandes medios, y menos que Ibai, por ejemplo, que lo tiene en todas, al astro del fútbol. Nosotros también lo tenemos en comunicación telefónica directa al señor Lionel Messi. Lío, ¿estás por ahí? Lío. Oui. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pollo, ¿comenzaba? ¿Cómo comenzaba? ¿Dónde estás? Très bien. ¿Dónde está Messi? Acá, París. Está llorando. Je suis París. ¿Ya llegaste a Francia? Sí, ya estoy acá. Comiendo croissant. Y una baguette, un café. Y la Torre Eiffel. Te vas a atragantar, pará. Respirá, tranquilo. Y respirá. Me pedí una lágrima también. Bueno, menos mal. ¿Te acompañó tu familia, Lío? Contanos un poco. ¿Estás por firmar? ¿Te acompañó tu familia? ¿Cómo se viene todo? No puedo decir por respeto a la gente de Barcelona. Vine justo a pasear por acá. Vine a pasear justo por acá. No llores. Lío, podés volver igual. Acá tenés casa, no la vendiste, ¿no? Tu casa de acá. No, la casa no la vendí. Todavía. La tengo ya. ¿Por qué me habla con acento francés? Me tengo que traer el perro. Acaba de llegar. Pasame un billete, Mali. No, pará. ¿Cómo billete? ¿No te ofrecieron, en París te ofrecieron bajarte el sueldo, Lío? ¿Cómo fue eso, la llegada? Explícame un poco. Me hicieron una oferta, eso tengo que decirlo. Me hicieron una oferta a la gente del París. Le quiero agradecer, me ofrecieron 2 lucas por mes. Bien, bueno, tranqui, humilde monto. Yo creo que se pueden estirar un poco más, pero bueno, ya lo mandé a papá para que trate de arreglarlo. Muy bien. ¿Te fuiste con los pibes? ¿Te fuiste con la familia? Sí, queríamos ir al Corte Inglés. Y no está. No hay Corte Inglés. Todos los lunes íbamos a pasear al Corte Inglés. No hay corte. El de 100 me seca mejor, el de 100 me seca mejor. Claro, recordamos de que Lío estuvo toda su vida aquí en Barcelona, ¿no? Que es muy fuerte cambiar de ciudad. Sí, la verdad que triste. Y escuchame, los pibes, ¿cómo vas a hacer? Hoy íbamos a ir a comer a Retrusco. Igual tenés. ¿Cómo viajas vos hasta allá, hasta París? ¿Vas, volvés, te quedás ahí? Fuimos en un Ecosport. ¿Por qué en un Ecosport? ¿No tenés un avión privado? ¿Por qué el Ecosport? Si estás en una hora menos en avión. Pasa que lo trajimos Ibai. Ah, bueno, bien igual. Sí, nos encarecía el avión. Le dice, Leo, comete un croissant, nos dice Sergio, te mando un saludo. Y un creme brûlée. Yo quería comer calzots hoy. Bueno, entonces, ¿cómo se viene la semana? ¿Firmás hoy? Bueno, ¿hoy es la firma? Ahora me junto acá con el presidente acá, a ver si mejoran un poco la oferta y jugaré acá. Bueno, no sufra, que vas a hacer algo que te gusta. ¿Y cómo fue tu despedida? ¿Que estuvo Ibai, estuvo el Kun? ¿Cómo, bien, viste que Iván se confundió tu casa con un restaurante, amigo? ¿Qué pasa? Sí, bueno, y la heladera también me la fundió. Pero se confundió con un tenedor libre, no paraba. Le tuvimos que tirar agua, como los perros. ¿Por qué le tiraban agua? Como los perros, ¿viste? Cuando se había abotonado al asado que habíamos hecho. Casi le tiró un mordicón a Coscu. No, Coscu también estaba, lindo. Sí. Lindo, sí, muy bien. Bueno, ¿qué aspirás para el comienzo de esta nueva etapa? ¿Hacia dónde dispara todo con el Mundial que se viene? ¿Hacia dónde apunta Lío Messi? Bueno, por suerte vengo a jugar con mis amigos, con gente que quiero, como el Fideo, como Neymar, con todos los chicos. Y bueno, lo dejé ahí. Con Neymar hacían dupla en el Barça, recuerdo. Falta Leo Suárez. Me faltó el Cuni.
Habías arreglado todo. Hablemos de eso. ¿Qué pasa con tu relación con el Kun ahora que lo dejaste? Bueno, lo dejaste. Me dejó de seguir. Nosotros tenemos. Me sacó la contraseña a la Play. Nosotros compartíamos la Play. No, no. Para que nos salga más barato, ¿viste? Y me sacó la contraseña. No, no. Qué basura. Amigos así, bro. ¿Y ahora que quedó solo él ahí, no te dijo nada? No me dijo nada. Pero bueno, ya lo llamé y ahora comparto con Ney, así que bueno. Bien, ¿y Suárez te dijo algo, Lucho? No, Suárez no me habló más. También cuando se fue pensó que era culpa mía el año pasado. Y bueno, acá estoy. Estoy en París. No, bueno, Lío, no te pongas mal. Vas a volver en algún momento al Barcelona, ¿no? ¿Se aspira a eso? Esperemos, sí. No sé qué sucederá. Bueno, la adaptación va muy bien, ¿eh? Rápida adaptación. Sí, estoy viendo dibujitos de Pepe Le Pew. Muy bien. Bueno, Lío, nada, bueno. Te dejo que debes estar con todos los bolsos, acomódate tranquilo, sí. Y si querés hablamos en estos días, a ver cómo fue sucediendo, sí, toda la adaptación. Yo les quiero decir que a toda la gente que dijo que, aunque ustedes no lo crean, los jugadores también se suflé. Se sufre, perdón, pase este momento. Bueno, Lío, te mando un abrazo grande. Que sea. ¡Au revoir! ¡Qué le pasaba! Bueno, despedimos a Lío Messi entonces. Si te gustó lo que acabas de ver, suscríbete al canal y no te olvides de darle like y contarle a todos tus amigos.